les voy a hacer un tutorial de cómo comprar en la plataforma AliExpress desde Colombia. Claro que esto aplica desde cualquier parte del mundo, pero pues mi experiencia es desde Colombia. Entonces les voy a mostrar eh, cuáles son los tips, cuál ha sido mi experiencia, eh, cuáles son las novedades que tiene la plataforma para que las tengamos en cuenta y las compras que nosotros realicemos las hagamos con tranquilidad, seguridad y definitivamente tengamos una muy buena compra por, este, por esta plataforma china. Entonces, primero que todo, nos vamos a ir a Google, eh, digitamos aliexpress, nos vamos a la primera página que salga, ya hemos ingresado a la plataforma, vamos a configurar el idioma, cómo lo configuramos. Nos vamos acá, a esta pestaña, cambiamos el lenguaje a español. Y por lo general desde, eh, desde el PC o desde el computador eh, lo ideal es que le dejemos en la moneda el dólar. De una vez la cuadramos ahí, guardamos los cambios, esperamos a que la plataforma eh, actualice los cambios que le hicimos y listos. Bueno, ya estamos dentro de la plataforma. Eh, nos dirigimos acá a mi cuenta. Hay dos opciones, la de registrarse o la de identificarse. En este caso, si ustedes no se han registrado, pues se registran, le dan el botón acá de registrarse, eh, introducen su email, su contraseña y hacen unas verificaciones de la cuenta. Si ya estás eh, con una cuenta creada, pues le das iniciar sesión. En este caso, yo le voy a dar iniciar sesión, pues acá ya tengo mi cuenta. Lo que voy a hacer es iniciar y le voy a... Acá nos pide que deslicemos para confirmar la cuenta y le damos iniciar sesión. En este caso, pues ya vamos a tener el, eh, la sesión ya creada. No, yo ya la tengo creada. Entonces ya vamos a, a comenzar. Por lo general eh, nos pide un código de, de verificación en el cual lo vamos a, a ingresar para que el ingreso del acceso sea seguro. Cuando tengamos nuestra sesión ya abierta, verificamos acá en mi cuenta que eh, acá nos dé el mensaje de bienvenida y que nos dé la opción de cerrar sesión. Eso significa que ya estamos en la sesión de nosotros, ¿correcto? Entonces vamos a proceder a buscar acá en el buscador de la página. Estamos dentro de la cuenta que queremos. Vamos acá a darle en el buscador que es lo que queremos. Entonces nosotros vamos a buscar en este momento un soporte para celular y para la bicicleta. Entonces le damos ahí la opción. Importante, acá él nos va a mostrar eh, las opciones de soporte de celular para bicicleta por relevancia. ¿sí? El primer tip que yo les doy es organícelo por pedidos. ¿Por qué? Porque uno ya eh, por pedidos sabe cuántas unidades ha vendido el vendedor de este producto y por lo general eh, a más ventas, eh, pues uno se siente más confiado del producto. Eh, importante, acá ya no lo ordenó por pedidos y este es el producto que más se ha vendido. Se ha vendido 16, 16.704 productos. Este es el vendedor Raxfly oficial y tiene una calificación media de 4.8. Importante esto, muchachos. Cada vez que ustedes vayan a hacer la compra de un producto de Aliexpress, fíjense en esta calificación que sea superior a 4.5, es lo que yo recomiendo. ¿Sí? Entonces, acá les voy a mostrar algo que también es importante. No siempre este es el precio del producto. Sí, ya les voy a mostrar porque recuerden, 1.99 dólares vale este producto acá en la página inicial. 1.99 nos dice que vale. Entonces le vamos a cliquear acá en el producto. Entonces acá nos está mostrando. Sí, efectivamente, el producto se encuentra entre 1.99 y 2.99. Amigos, ustedes recuerdan qué precio fue el que vimos al iniciarle la búsqueda. 1.99, vamos a ver si es verdad. Entonces acá lo que le damos es que él nos da la opción enviado desde China o desde la Federación Rusa. Por lo general, si le damos desde la Federación Rusa, dice el artículo no se puede entregar a Colombia. Entonces, lo que le damos es efectivamente desde China. Pero miren, muchachos, lo que nos pasa, el artículo subió a 2.99 dólares. ¿Sí? Entonces tengan en cuenta que el precio que nos da en la pantalla anterior a la búsqueda es prácticamente si lo, lo enviaran desde la Federación Rusa. Pero a Colombia no lo pueden entregar. Entonces, pues prácticamente nos están haciendo ahí como un gol. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, y aquí va uno un tercer tips, pero antes les voy a mostrar otra cosa. Aquí nos dice que el envío desde China a Colombia nos vale 0,31 dólares por caneado super economy. Aquí nos da la opción de ver qué otro tipo de entregas eh, podemos tener para nuestro producto. Nos dice que de 30 a 50 días nos vale 0,31 dólares por Caneado Super Economy. De 30 a 50 días, pero nos vale 0,83 dólares Caneado Super Economy for Special. Y eh, nos dice que eh, la fecha de entrega es antes del 1 de agosto Pero nos vale ya 2.94 Y de aquí para allá pues ya se nos incrementa un poco el, el precio del envío Esto se los va a mostrar en, en otro tutorial eh, El tema de los envíos listos Pero pues en especial en, en yo les recomiendo dejarlo donde está Este caneado super economy es muy bueno igual que este Tengan en cuenta que también Aliexpress nos da una opción de cupones Acá nos dice conseguir cupones pero, ¿qué nos dice? Eh, que por cada. Nos devuelve un dólar de descuento por cada 14 dólares comprados. O también nos da más opciones. Nos dice: que, ejemplo en este caso? Nos regala 2 dólares por compras mayores a 23 dólares. 3 dólares por compras mayores a 33 dólares. Si ustedes van a comprar en cantidad, esto es muy bueno. Consiguen el cupón, automáticamente va a la cuenta de cupones que nosotros tenemos en el perfil. Eh, si la condición se cumple, al momento del pagar les hacen el descuento del cupón. Eso para que lo tengamos en cuenta. Bueno, hagamos un recorderis. Recuerden, eh, elegimos el producto, vimos la calificación promedio, lo vimos acá por fotos, verificamos los comentarios. Verificamos las fotos de los productos que les llegaron a, a los clientes que compraron, eso nos da más seguridad de que el producto sí es lo que nosotros buscamos. Acá dejamos el, el tipo de envío tal y cual como está, que la fecha estimada es de 30 a 50 días. Y les voy a mostrar otro tips para que lo tengan en cuenta. Si nosotros le damos acá comprar, le vamos a dar comprar, eh, porque tenemos o comprar o añadir a la cesta. Bueno, acá es en cuenta que el producto, pues efectivamente vale 2.99 dólares y 0,31 dólares de envío. Le vamos a decir, no, queremos otro producto. Entonces, mire lo que pasa acá, muchachos. El envío de 0,31 nos pasó a 2.94 dólares. ¿Sí? Y ese es un tip que, no, que yo también les voy a decir. Mire, cambió la forma de entrega. O sea que. Por uno me sale más barato que llevar dos. Ojo, ténganlo en cuenta. Ténganlo en cuenta en el envío. ¿Sí? Porque puede ser que ustedes al momento de darle eh, se confíen de que por 0,31, como lo veíamos en la pantalla anterior, le salga el producto. Pero no, mire, se le suben a 2,94. Ojo con eso, ténganlo en cuenta. Entonces acá le vamos a dar nuevamente uno. Sí, muchachos? Le devolví a uno. Y me lo dejó en 2.94. Ojo, aquí debemos tener muy en cuenta esto. Acá lo que podemos hacer es verificar que con uno sí me, arroga me arroja más opciones. Yo debo devolverme a la opción más económica, la de 0,31. Le doy confirmar. Y efectivamente, acá ya me va a pasar ahorita a 0.31. Ojo con esto que ese es otro tip importante. Me sale más barato comprar de a una unidad que. Aquí directamente hacerlo en, en la página, entonces para que lo tengamos en cuenta. Entonces, 2.99 más 0,31. No tengo cupones. El valor del pago es de 3.3 dólares. Tengan en cuenta que ya cuando ustedes se definieron a comprar este producto, acá ya lo vemos acá. Eh, vale 2.99. Efectivamente, ya el envío lo tienen claro: de 0.31 dólares. Eh, pasan a realizar el pedido. Previamente habiendo escrito una tarjeta de crédito. Digamos que esta es una de las limitaciones que tiene AliExpress en este momento, que pues la más segura es una tarjeta de crédito para el tema de las devoluciones, el tema de, de los retractos de producto, o el tema de que si no le llegó el producto, haces una, una abres una disputa que más adelante también les voy en otro video, les voy a mostrar cómo es el tema de las disputas que lo tengan en cuenta. Entonces estos artículos ustedes los pagan con tarjeta de crédito. Lo ideal es que lo hagan y esa es la, la forma más más segura. Tengan en cuenta la información del envío, que la información del envío esté clara, esté la dirección eh, para que no tenga ningún contratiempo. Entonces amigos ya cuando hayamos pagado el producto nos vamos acá a mi cuenta, vamos a mis pedidos. Y ahí vamos a hacer como la, el seguimiento del producto que acabamos de pagar o los productos que están pendientes por llegar. Entonces, acá en la pantalla de pedidos, si pueden darse cuenta en la parte de arriba, dice pendientes de pago, pendientes de envío, pendientes de entrega, disputas abiertas o mensajes no leídos. Muy importante que tengan en cuenta. Bueno, acá este fue el, el producto que acabamos de hacer el, la, la compra. Eh, como una prueba entonces si ustedes quieren contactar al vendedor le pueden escribir por, por este lado ¿sí? si quieren ver la tienda del vendedor y ver más artículos que él vende también lo pueden hacer por este lado si ¿sí? eh, este caso está cancelada porque pues fue un producto el producto que hicimos de prueba pero en este caso yo tengo acá otro artículo eh, ustedes pueden acá seguir el pedido ya cuando el vendedor lo haya enviado aquí ya nos muestra como ustedes pueden ver nos muestra el número de seguimiento eh, y cuando no llegue, solamente cuando no llegue el producto, ustedes le pueden dar acá confirmar recepción del pedido. ¿Listos? Antes no, porque si no, el vendedor y el express eh, tomarán esa, esa, esa respuesta como que ustedes ya recibieron el producto y pues le liberarán el pago al, al, al vendedor. Entonces, para que lo tengan en cuenta, amigos. Eh, este es, digamos, el primer video que voy a hacer de, de esos pequeños tips para la para comprar en AliExpress de forma segura para que lo tengamos en cuenta, muchachos. Entonces más adelante les voy a ir haciendo más vídeos de estos eh, y sobre todo con productos de ciclismo que es a lo que nos dedicamos, listo. <music>